Encienda la cámara, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, por favor, encienda. Buenas tardes. Cámaras. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Enciendan sus cámaras, por favor, para tomar lista. Voy a sacar a los que no encienden las cámaras, ya que en otros paralelos se han estado infiltrando estudiantes con los nombres de los mismos estudiantes del curso y pues uno no se sabe quiénes son a la final. Entonces voy a sacar a los estudiantes que no encienden la cámara. Profe, yo tengo dañada la cámara. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Ya voy a encender la cámara, esperemos un ratito. Encender la cámara. Ya se me apagó la laptop, sí. Y estoy en el celular. Para Riera, María José, Kimi. Enciendan su cámara, tienen que mantenerla encendida. Ya, si usted ya conoce, jóvenes, cuáles son las disposiciones, tiene que mantenerla encendida desde el inicio. En otros cursos está sucediendo eso, que se meten estudiantes con el mismo nombre del estudiante del curso, lo hacen quedar mal al estudiante y a la final luego solo interrumpen la clase nomás. Bueno, entonces mantengan la cámara encendida. Atención a la lista, Steven Andrade. Presente. Justin Azúa. Presente. María Briones. Presente. Pedrito. Presente. Daniel Castro. Presente. Daise Chinga. Presente. Dayan Chiriguaya. Presente. José Coello. Presente. El Cordero. Presente. Samantha Fernández. Presente. Camilo Gómez. Presente. Antonio Lara. Presente. Luis López. Presente. Ronnie Lucero. Ronnie Lucero. Saúl Mite. Presente. Darla Nivelo. Presente. Marcelo Palacios. Presente. María José Quimín. Presente. Ricardo Reyes. Presente. Amba Riera. Presente. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Justin Salazar. Presente. Iván Salinas. Presente. Fran Solórzano. Fran Solórzano. Jacqueline Vargas. Jacqueline Vargas. Ramón Vera. Presente. André Vite. Presente. Doménica Zambrano. Presente. Malena Gómez. Presente. Yibelia Polo. Presente. Listo, a ver, confirmo los que están con falta son los siguientes. Ronnie Lucero, Fran Solórzano y Jacqueline Vargas. Lucero, Solórzano y Vargas.
Listo, vamos a registrar la asistencia. Señorita Gómez, le escribí a su representante por el tema de la firma en la citación. Tengo entendido que es el mismo número porque el mismo número me envió su tutora. El número de su representante, el mismo número que usted maneja. Confirme, Malena. Sí, sí, profe. Hágale leer, por favor, a su representante. Ya tengo que hacerle firmar lo que me mandó. Ya, listo. Y por favor, me lo reenvía firmado. Porque y ya mismo en la tarde que voy al cyber, que me quedé sin tinta. Ya, ok, listo. Bueno, jóvenes, vamos a recuperar la clase de la semana pasada y además a igualarnos con la clase de hoy. La semana pasada, por el tema del feriado del 10 de agosto, no tuvimos el día lunes, pero bueno, ahora vamos a recuperar. Bueno, vamos a ver el primer tema que nos habla de una de las características que debe tener la ciencia en general. Una de esas características es la objetividad. La objetividad tiene relación con la verdad. Y si hay una cosa que busca la ciencia, es la objetividad y la verdad. Esto es sumamente importante para hacer un descubrimiento. Y bueno, en esta lámina podemos darnos cuenta y distinguir cuál es la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. En la parte de lo objetivo, vemos, por ejemplo, que está la ley de la gravedad. ¿Cuánto es la ley de la gravedad? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, tengo entendido, ¿no? Pero ese valor es comprobado y vale para todos los habitantes del planeta Tierra. Si cambiáramos de planeta, en otros planetas la gravedad es diferente, pero aquí es válida, está comprobada y esa ley de la gravedad influye sobre todas las personas, es para todos. Por tanto, eso es objetivo. Eso es lo objetivo, es algo que es válido para todos, es algo que se puede comprobar y demostrar para todos. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua. A los 100 grados centígrados se establece el punto de ebullición, aunque eso depende, claro, de la altura sobre el nivel del mar a la cual se encuentre o se realice este experimento. Pero en general se otorga al agua un punto de ebullición. Entonces, eso es lo objetivo, jóvenes. Lo que se puede demostrar, lo que es válido, lo que yo lo puedo comprobar. En cambio, lo subjetivo es algo que depende del sujeto. De ahí viene el nombre subjetivo, subjetividad. Depende de cada sujeto. Por ejemplo, la opinión de cada uno, eso depende de cada uno y va a ser diferente en cada uno. Si yo le pregunto a su opinión cuál es el mejor equipo de fútbol, cada uno me va a decir el nombre de su equipo favorito porque esa es su opinión. Bueno, pues eso es subjetivo. Es algo que no es una verdad universal, sino que es algo que depende de cada sujeto. ¿Sí? Las emociones, lo mismo. Si nos pusiéramos a ver una película, va a suscitar esa película diferentes emociones en cada uno. Puede ser que en uno suscite miedo, terror, dependiendo de la película. Otros pueden suscitar la emoción de la tristeza y llorar, si es que es una película de drama. Otros pueden aburrirse y enfadarse porque dicen esa película está muy aburrida, no me interesa. Entonces las emociones que se suscitan pueden ser diferentes. Bueno, pues las emociones son subjetivas. Los gustos son subjetivos. ¿Cuál es su fruta favorita? Unos me dirán la manzana, otros el guineo, la piña, la papaya, etc. Cada uno. Y eso es justamente lo subjetivo. Entonces, eso como una introducción principal. Ahora bien, dentro de la investigación científica, una de las cosas que más se busca es trabajar con objetividad. Porque la objetividad nos permite ver el mundo y comprenderlo tal y como es en realidad. No como yo quiero que sea el mundo tal como yo quiero que sea la ciencia, sino como el mundo y la ciencia es en realidad. Entonces, eso es una característica muy importante. Una persona que no es objetiva se queda en las cosas superficiales.
En cambio, la persona que es objetiva se va, profundiza y llega a realmente a la verdad. Ahora, la verdad o la objetividad no es fácil. La verdad no es fácil. La verdad no está tirada por ahí en media calle y cualquiera la encuentra. No, jóvenes. La verdad es difícil. La verdad está escondida. Para yo encontrar a la verdad, tengo que buscarla, tengo que sacrificarme hasta lograr encontrarla a la verdad. La verdad no es algo fácil. Y la verdad muchas veces no trae cosas fáciles, trae cosas difíciles como consecuencias. Ejemplo, pongamos de nomás el caso de Jesucristo. Jesucristo, por decir la verdad y echarles en cara la verdad a los fariseos, al Sanedrín, al sumo sacerdote, etc., ¿qué ganó con eso? Pues ganó que lo crucificaran, lo condenaron a muerte. Todo por decir la verdad y defender la verdad. Entonces, así es la verdad de difícil, de dura, la verdad es incómoda, sin embargo, es necesaria. Y las personas que lo defienden, las personas que buscan la verdad, se convierten en fuente de inspiración para toda la sociedad, porque la verdad es una necesidad para la sociedad. La verdad nos hace libres. En cambio, la ignorancia nos vuelve esclavos de las mentiras. Eso lo saben muy bien los políticos, por ejemplo. Ellos saben que para mantener embobado al pueblo y que no reaccione y que no diga nada, pues hay que engañarlo al pueblo, hay que decirle mentiras. Y para eso utilizan los medios de comunicación que puedan, con tal de tenerlo al pueblo adormitado, de tenerlo al pueblo inactivo, pasivo, que no reaccione. Por ejemplo, actualmente el presidente de turno en el país, Guillermo Lasso, está tratando de privatizar todo lo habido y por haber. Refinerías, la CNT, las hidroeléctricas, todo lo que más puede él quiere privatizar. Porque él dice que lo privado funciona mejor y que el Estado no debería controlar esas empresas. Y los medios de comunicación mañana y tarde y noche le echan flores a lo que dice el señor Lasso respecto a las privatizaciones, o a lo que dice el ministro de Economía respecto a las privatizaciones. Los medios de comunicación lo aplauden y a cada rato sacan reportajes, sacan entrevistas que sí, que la privatización es bueno, que esto es bueno, que es lo mejor que puede hacer el gobierno con CNT, con las refinerías de petróleo, con las hidroeléctricas, etc. Pero ese es lo que ellos nos muestran. ¿Pero será la verdad esa? Pues la verdad no es esa. Porque si nos ponemos a analizar más a profundidad, los servicios privados son más costosos. A ver, ¿dónde es más barato si usted se enferma? ¿Dónde es más barato hacerse atender de la salud? ¿En la clínica Kennedy o en el centro de salud de su barrio? ¿Dónde es más barato? En el centro de salud, obviamente. Ahí hay un doctor que por lo menos le dice, bueno, tiene esto y haga tal cosa para que mejore. Pero el pago en la clínica Kennedy, que es una clínica privada, pues es mucho más costoso. Es decir, cuando se privatiza un servicio, suben los precios. De tal manera que esos recursos privatizados solo los pueden disfrutar y adquirir solo unas cuantas personas que tienen mucho dinero. Pregunto yo, ¿la mayoría de ecuatorianos tenemos mucho dinero para comprar servicios privatizados? No lo tenemos. Y ahí es el problema. Pero eso no le cuentan los medios de comunicación. Los medios de comunicación mañana, tarde y noche maquillan al señor Lasso y todo su gabinete diciendo que todo está bien, que con Lasso ya ahorita somos prácticamente, hemos llegado a ser como tan desarrollados como Estados Unidos y como no sé qué país. Tratan de hacernos creer ese tipo de situación. Entonces la verdad es difícil. La verdad está escondida. La verdad es complicada y la verdad incomoda. Sin embargo, es misión de la ciencia descubrir la verdad y una vez que la encuentre, es misión de la ciencia difundirla, aunque cueste la vida muchas veces. Ejemplo, la semana pasada salió uno de los últimos informes sobre el cambio climático elaborado por 240 científicos de todo el mundo, un informe de cerca de 4.000 hojas, lleno de datos científicos de comprobaciones, de evidencias, de pruebas de que el cambio climático es una realidad que ya está sobre nosotros y que es inevitable. Ya los científicos declararon que aunque el día de hoy se apagaran todas las fábricas del mundo
y se dejaran de utilizar todos los vehículos, barcos, aviones, tráilers, ferrocarriles, todo lo que contamina se dejara de utilizar el día de hoy, el planeta seguiría calentándose 30 o 50 años más por los gases de efecto invernadero. Esa verdad les incomoda, especialmente a los gobiernos que más contaminan, que son China y que son Estados Unidos. Son los dos países que más contaminan en el mundo. Y esa verdad les incomoda a los dueños de las empresas que más contaminan el mundo. ¿Cuáles son esas fábricas que más contaminan el mundo? Ejemplo, Coca-Cola. Es una de las fábricas que más llena el plástico de basura, perdón, llena el océano de plástico y de basura. Entonces, esas noticias que son verdaderas y que nos da la ciencia, causa incomodidad en esas fábricas. ¿Por qué? Porque ellos no quieren perder ni un solo centavo en sus ganancias. Ellos saben que lo pueden hacer. Coca-Cola sabe que puede dejar de vender sus productos en plástico y en su lugar podría vender solo y exclusivamente sus productos en envases retornables. Pero no lo hacen. No deciden hacerlo porque no quieren perder ni un centavo de sus millonarias ganancias. Y cuando aparecen científicos que pronuncian este tipo de informes, pues ahí se sienten incomodados y muchas veces estos científicos son asesinados incluso o son mandados a silenciarse. Sin embargo, jóvenes, acuérdense, la objetividad, decir las cosas tal y como son, es una necesidad para la ciencia. El valor de la objetividad permite dar el justo peso a cada cosa. Nos permite ver los problemas desde todos los puntos de vista. Eso es lo bonito de la objetividad, que nos permite comprender la totalidad del problema para entenderlo y darle soluciones. Además, permite tomar decisiones mucho más eficientes. Eso es lo bonito y lo bueno de la objetividad. Nos permite tomar decisiones eficientes que sean las mejores para todos. Pero cuando se es objetivo, cuando se dice la verdad. La objetividad puede mejorar las relaciones humanas, pues sí, en gran medida, pero si las otras personas no están preparados o preparadas para escuchar la verdad objetivamente, muchas veces las demás personas se vuelven en enemigo del que dice la verdad. ¿No le ha pasado a usted que cuando dice la verdad por alguna situación, más bien se hace de enemigos y más bien los demás le dicen, me caes mal, eres así asado, y ya más bien se alejan de usted? ¿Todo por qué? Porque les dijo la verdad y la verdad les dolió. Pues fíjense, así es de incómoda la verdad, sin embargo es necesaria, sobre todo en el plano científico y en el plano de las relaciones interpersonales también. La objetividad, el que es objetivo, razona, observa, escucha y concluye en base a información, no en base a opiniones, sino en base a una información concreta. Y eso es lo importante, jóvenes, la objetividad y la investigación científica tiene que enseñarnos a investigar, a buscar información y tomar decisiones informadas, con pleno conocimiento de cuáles son las consecuencias, qué es lo que puede pasar para bien o para mal. Tengo que informarme bien al respecto. Entonces, todo eso es objetividad, jóvenes. La persona objetiva genera sentido de paz y de justicia, claro. Y eso es importante. También el generar este sentido de paz y de justicia es muy importante porque ahí se desarrolla el mundo en paz, en equilibrio, en armonía. Bueno, jóvenes, hasta aquí brevemente se lo resumo al tema que vimos la semana pasada sobre la objetividad. En ese momento van a ir a la plataforma y vamos a ver si estuvieron atentos a la explicación de la objetividad y la subjetividad. Hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta? ¿O todo está entendido? Ya, entonces van a ir a la plataforma, por favor. Y rápidamente van a desarrollar el siguiente taller. Es súper cortito, así que nada, pues en 5 minutos creo que esto es suficiente, ya lo realizan. Ya les voy a indicar, solamente tienen que establecer la diferencia entre objetividad y subjetividad. ¿Cuál es la diferencia entre objetividad y subjetividad? ¿Qué es cada uno? Y eso lo va a decir con sus propias palabras.
Ya, jóvenes, listo. Actualicen Edmodo y por favor realicen este taller inmediatamente. No les toma más de 5 minutos exagerando. Y entonces realícelo rápidamente para poderlo continuar y avanzar con el tema número 2. Ya en el caso de Carlitos, le voy a enviar por WhatsApp un trabajito para que lo pueda realizar y lo pueda subir donde le aparece la asignación. Ya, profe, gracias. Estaba buscando yo. Sí, ahorita, sí, ahorita le voy a enviar. Ya, muy bien, gracias. En este caso, en el trabajo de Carlitos, lo vamos a relacionar con objetos ficticios y reales. La objetividad tiene que ver con los objetos reales, que los podemos comprobar, que en realidad en la naturaleza existen. En cambio, los objetos ficticios son los objetos imaginarios, son objetos irreales, son objetos que solamente son creados por la mente humana, pero que en el mundo real, en la vida real, no existen estos objetos. Entonces, en ese sentido, lo relacionamos al tema de la objetividad. Ya, entonces, Carlitos, aquí por WhatsApp le envío, de pronto creo que es más sencillo, ¿no? Sí, profe, está bien. Gracias. Gracias. Listo, aquí va. Ya, entonces en la asignación de la tarea, en vez del otro trabajo, Carlitos envía este de aquí, que le envié por WhatsApp. Entonces ahí establecemos la diferencia entre objetividad y subjetividad, y en el caso de Carlitos, entre lo real y lo ficticio. Sí, profe, ahorita voy a imprimirle para que la vea. Ah, ya, no hay problema. O si lo quiere hacer en la computadora, en Word nomás, también, como se le haga más fácil. Bueno, ya le voy a ver. Gracias. Sí, ya, como se le haga más fácil, no hay problema.
Ya, listo, jóvenes. Vamos a continuar con el tema número 2. Igualmente, en el caso de Carlitos, el tema número 2, el documento de Word, sobre todo, es el documento que le puede imprimir de pronto para hacer el trabajo. Ya, yo hizo en el teléfono, pero se lo voy a imprimir para enviarlo. Ah, ya, como a usted se le haga más fácil. Ya, profe, está bien. Ya. Bueno, vamos a ver el tema número 2, estimados jóvenes. Tenemos el tema de las decisiones humanas. Bueno, todos los días tomamos decisiones. Unas decisiones son sencillas y superficiales. A la final no pasa nada si lo tomo de una manera o de otra manera, si elijo una cosa u otra cosa, no pasa nada. Ejemplo. En la mañana al vestirnos yo puedo elegir si primero me pongo el zapato derecho o el zapato izquierdo. Pues eso a la final es una decisión vana, superficial. No va a cambiar mi vida ni pasa nada si primero me pongo el derecho o primero me pongo el zapato izquierdo. Esas son decisiones que las tomamos mecánicamente, incluso sin pensarlas, porque no nos van a traer consecuencias importantes para la vida. Pero hay decisiones que pueden cambiar su vida para siempre. Y a esas decisiones nos referimos con este tema, porque esas decisiones tenemos que tomarlas muy en cuenta a la hora de elegir algo. Ahora bien, ¿cómo tomamos las decisiones? ¿Qué hace usted a la hora de tomar las decisiones? ¿O qué debería hacer? Podría ser la pregunta aquí. ¿Qué deberíamos hacer antes de tomar las decisiones? Entre otras cosas, podríamos hacer lo siguiente. Primero, analizar. Es decir, pensar lo que voy a decidir. Segundo, pedir consejo. Lo ideal sería que usted logre desarrollar esa confianza con sus padres y les pueda pedir el consejo. Porque sus padres ya tienen experiencia de vida recorrida y acumulada, y los problemas que a usted se le van presentando ahorita, que es joven, que es adolescente, o que es joven o señorita, a sus padres ya se les presentaron esos problemas cuando ellos tenían su edad. Y por tanto, ellos van a tener más experiencia para poderles asesorar y aconsejar. Si usted dice, no, profe, es que no vivo con mis papás, o no me llevo bien con ellos, o no les pido consejo, no les tengo confianza, etcétera. Bueno, también hay, por ejemplo, si usted es una persona creyente, está el sacerdote, si es que es católico, o algún líder que sea de respeto, que sea de mucha sabiduría, que sea de mucha confianza, le puede dar un buen consejo también. Un orientador vocacional le puede aconsejar. El psicólogo o psicóloga del colegio le puede aconsejar. Un buen maestro también le puede brindar un consejo. Es decir, pedir un consejo no está por demás, porque nos puede dar orientaciones y luces para tomar la mejor decisión. Sobre todo, jóvenes, ustedes que están a punto de graduarse de bachilleres y van a decidir qué carrera elegir. Les cuento una anécdota. Tuve un estudiante que era muy brillante para matemáticas y física y decidió estudiar ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. El papá le había animado para que estudie esa carrera porque el papá ya era ingeniero en electrónica. Además, el papá tenía un alto puesto en TV Cable. Entonces le dijo, estudia esta carrera y luego puedes trabajar conmigo en la empresa mismo, en TV Cable, no hay problema. Yo tengo este alto cargo y te puedo ayudar para que te den trabajo rápido ahí y bien pagado. Entonces la chica se decidió a estudiar electrónica. Después de 5 semestres de estudio, cada semestre costaba alrededor de $800 porque estudiaba en una universidad privada. Después de 5 semestres de estudio, es decir, después de $4,000 aproximadamente en pago de la universidad, la chica se da cuenta de algo y dice, no me gusta esta carrera. Me pongo a pensar en el futuro y no me veo como ingeniera electrónica, no me veo haciendo ese trabajo. A mí lo que me gusta es psicología.
después de 5 semestres, después de $4,000, después de 2 años y medio de estudio. Doménica Zambrano, ¿qué hubiera hecho usted en el caso de esta chica? ¿Qué hubiera hecho usted? Desde un inicio hubiera dicho que no usaba esa carrera, que no le llamaba para nada la atención. Hubiera pensado en algo que sí me llamaba la atención y se lo hubiera planteado, a ver qué opinaba. Claro, lo ideal hubiera sido desde el inicio, ¿verdad? Pero Doménica, ¿qué hubiera hecho usted si usted ya hubiera estudiado 5 semestres de la otra carrera que no le gustaba? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera terminado, no importa, seguir adelante en esa carrera? ¿O hubiera hablado con sus padres y les hubiera dicho, ¿sabe qué? Me cambio de carrera, no me gusta esto. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo ya me hubiera quedado en esa carrera, no me hubiera cambiado porque ya se invirtió plata en eso. Entonces, ah, si hubiera quedado, ya. Ya me hubiera aguantado. Bueno, esa, por ejemplo, jóvenes, gracias Doménica, esta es una de las decisiones donde hay que hacer, pero hasta lo imposible por no equivocarse. Dicen que hay dos cosas que no hay cómo equivocarse y no se debe equivocar en la vida. Primero, elegir la carrera, la profesión que va a ejercer toda su vida. Y segundo, elegir la pareja con la que se va a casar. No se equivoque en eso. Cuando uno se equivoca en esas dos decisiones, la va a pasar muy mal. Entonces, como dijo Doménica al inicio, lo ideal hubiera sido que desde el inicio piense bien en la carrera y no que hubiera elegido estudiar, en este ejemplo, electrónica y telecomunicaciones solo porque el papá le gustaba esa carrera y eso, ¿no? Quizá la chica escogió la carrera para darle el gusto al papá, pero en cambio la carrera no era del gusto de ella. A ver, Yibel y Apolo, ¿a quién tiene que gustarle una carrera para elegir qué carrera estudiar? ¿A quién? A mí, porque, o sea, se trata de mi futuro y de lo que voy a hacer. Y eso. Por supuesto, Yibeli, muy bien. Es a usted que va a ejercer esa carrera el resto de su vida el que tiene que gustar. Entonces, jóvenes, piensen mucho antes de elegir la carrera y elijan sobre todo la carrera donde de verdad les guste y que ustedes se vean ejerciendo esa carrera hacia el futuro. Para eso, busquen más información sobre esa carrera. Busquen, por ejemplo, si los profesionales con esa carrera ganan bien, ganan más o menos, o a lo mejor ganan un sueldo de miseria y no ganan bien. Piensen eso también. Busque información sobre si los profesionales que estudian esa carrera que usted quiere encuentran con facilidad trabajo o no hay trabajo en esa carrera. Es decir, busque más información. Si usted va a estudiar una carrera en una universidad privada, averigüe y busque bien cuáles serán las universidades que a lo mejor su familia pueda ayudarle a pagar. Y si usted dice, profe, pero la carrera que yo quiero solo hay en universidades privadas y mi familia no tiene dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Hay soluciones? Por supuesto. Usted puede pedir un crédito educativo, es decir, hacer un préstamo. Hay el Instituto de Fomento al Talento Humano, que antes era, bueno, ahora eso lo maneja la CENESIT, pero hay créditos educativos, donde con la ayuda de los padres usted puede pedir un crédito para que le otorguen ese dinero y usted pague la carrera. Y usted comienza a pagar esa carrera después de graduarse. Entonces, si quiere estudiar la carrera de sus sueños, sí hay esa posibilidad también. O hay la posibilidad de obtener una beca, a lo mejor. En fin, cada uno, y dependiendo de cada carrera y dependiendo de cada universidad, busque más información sobre esa carrera que le guste para que usted pueda tomar la mejor decisión posible. Y otro, perdón, otra sugerencia, otro tip importante es pensar en las consecuencias hacia otras personas. A veces una decisión que tomemos a nosotros nos puede hacer felices quizá, ¿no? Pero puede ser que con esa decisión que yo tome haga sufrir a los demás, especialmente a los padres, a los hermanos, etc. Entonces tengo que pensar también en las consecuencias que mi decisión va a traer para las otras personas. ¿Sí? Luego viene esta pregunta, ¿tomamos decisiones o las decisiones nos toman a nosotros? ¿O pueden darse los dos casos? A ver, ¿qué opina ante esta pregunta María Briones? ¿Usted toma las decisiones
o las decisiones la toman a usted desprevenida y usted eligió lo que primero se le ocurrió y después a lo mejor se arrepintió de lo que eligió? ¿O siempre toma las decisiones bien, pensando, analizando? ¿Qué dice María Briones? Depende de la ocasión, porque por ejemplo el hecho de las carreras, nosotros hemos tenido un lapso bastante grande de tiempo para decidir cuál queremos. Y se supone que es algo que tendríamos que ya tenerlo bastante pensado. Eso quiere decir que nosotros tomamos la decisión. Y en el caso de que la decisión nos tome nosotros, se podría dar en los casos de que de un ratito a otro te pregunten algo. Ajá. Y tú tengas que decir en ese momento, pues, qué decir. Excelente, María León. Así es. Y sin embargo, existen los dos casos, como bien ya lo explicaba María Briones. Cuando usted lo piensa y lo analiza, usted toma las decisiones. Usted toma el control de su destino, de su vida. Pero hay decisiones que lo toman a usted cuando son decisiones demasiado emocionales. Les voy a contar aquí otra anécdota de la vida real. En mi pueblo, una chica estaba muy enamorada con su novio. Bueno, los dos iban al... Bueno, ella iba al colegio porque ella era menor y el otro chico ya había salido del colegio, por ahí estaba trabajando. Bueno, el hecho es de que un día a esto se les ocurre tomar la decisión de escaparse de la casa, porque la chica todavía estaba en el colegio y los papás no le daban permiso de casarse ni de irse ya con esposo, con marido, ni nada, ¿no? Le dijeron, mijita, usted tiene que estudiar, estudie, saque su profesión, después piense de pronto casarse, lo que sea, primero asegúrese una profesión. Pero la chica no tomó la decisión, sino que la emoción prácticamente tomó la decisión por ella. El chico le propuso, mira, pero es que nos amamos, estamos enamorados, mira que nos queremos y no sé qué, vámonos que vamos a hacer una vida, los dos vamos a empezar desde cero y nos va a ir bien, vas a ver, vamos a salir adelante, nos va a ir. Y se la convence y se la lleva. Un día la chica entró a su habitación a dormir en la noche y al día siguiente ya no amaneció en el cuarto, en la noche se escapó. ¿Qué sucedió con esta parejita de novios, de enamorados? Bueno, lo primero que hicieron pues fue ir a buscar en una ciudad más grande trabajo y aterrizaron en Cuenca a buscar trabajo. Jóvenes, ya se nos va a terminar el tiempo de Zoom, nos volvemos a conectar enseguida, ¿sí? Para terminar esta parte de la clase. Listo, vámonos.